Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén genial. Gente, les cuento que estamos en mi habitación. Si no la conocían, esta es. Hemos terminado el viaje por Argentina y la verdad es que esa serie me encantó. La serie argentina fue espectacular. Vimos un cementerio de nivel internacional, o sea, es un cementerio increíble, la Recoleta. Vimos lo que es la realidad de Buenos Aires, un video bastante fuerte, un video que generó bastante discusión. Vimos las inmensas, hermosas, magníficas, legendarias cataratas del Iguazú, algo que nunca se me va a olvidar. Hicimos muchísimas cosas más, gente. La verdad fue una serie espectacular, una serie donde disfruté mucho grabarla porque lo hice al lado de mi papá y mi hermanito. Y al estar aquí en la universidad casi no compartimos tiempo, entonces cada minuto que pasé con ellos lo aproveché y lo marqué en mi memoria, porque sé que cuando esté viajando me van a hacer mucha falta. Después de terminar la serie dije, bueno, voy a hacer un video como de cambio de temporada, ¿no? Entonces este es el video para actualizarlos y cómo vamos y cómo está toda la cuestión, porque sé que hay gente nueva. Yo sé que no somos muchos, pero 400 personas, casi gente, para mí ya eso es muchísimas personas. Y cada uno de ustedes apoya el proyecto y por esa razón hago este video de actualización sumamente importante. Aparte de actualización, también decirles que se va a venir ahorita en el canal. Bueno, siempre se trata de la consistencia y trato de subir un video, ya sea como este o un video más elaborado sobre algún viaje o algo aquí cercano. Lo que pasa es que aquí se me complica un poco más, pero la idea es simplemente estar subiendo videos aquí de aventuras. Aquí hay muchas cataratas, muchos parques nacionales, entonces probablemente vamos a estar visitando eso y hablando, o si no, haciendo videos así y hablar de cosas sobre el mundo. Tengo bastantes compañeros de extranjeros, entonces tal vez pueda hacer tipo podcast y mientras vamos hablando de cuestiones alrededor del mundo. Para los nuevos que no saben de qué se trata el proyecto, les cuento básicamente es que Bernard Worldwide, que en este caso soy yo, voy a empezar una hazaña que muy pocas personas hacen. Una hazaña algo loca, sí, hay que admitirlo. Es algo, diría yo, que podría hasta ser peligroso, pero es parte de esto. Y la verdad es que un poco es lo que lo hacen, y también son pocas las personas que logran absorber tanta cantidad de información, compartir culturas diferentes con personas diferentes, tener que solucionar problemas en la carretera. Todo eso marca a la persona. Y eso creo yo. Y también porque son pocas las personas que ven la realidad a través de sus propios ojos. Y no a través de redes sociales o no a través de las noticias. Simplemente ellos dicen, no, yo no quiero verlo aquí. Yo quiero que con mis propios ojos nos montamos una moto y vamos a recorrer el mundo. Y eso es lo que vamos a hacer. Claro, como no tengo la moto y todo eso y sigo estudiando en la universidad donde actualmente me encuentro, lo que pasa es que hay que subir videos de otro tipo de contenido, que es las aventuras. Pero aquí se me complica un poco más al estar encerrado y tener que estar aquí siempre dentro de la universidad. Se complica muchísimo más estar grabando, pero sí, ya van a ver videos claramente. Bueno, entonces me montaré una moto. Lo principal o lo primordial, el plan principal era empezar en Costa Rica, ir hasta Ushuaia, Argentina, y de ahí volver hacia arriba e ir hacia Alaska como objetivo final. Sin embargo, me puse a pensar que tendré que pasar el Darién dos veces. Gente, ¿usted sabe lo que es el Darién? Así que dije, no. Entonces, estando en Argentina, me di cuenta que las motos son sumamente, mucho más baratas que aquí en Costa Rica. Entonces dije, ¿por qué no tomo un vuelo a Argentina? Ya un vuelo así con muchísimas escalas para que sea barato, ¿verdad? Y llego a Argentina, compro una moto unos días antes y el 1 de enero de 2026 me lanzo a andar como loco desde Ushuaia. O sea, quiero empezar. No sé dónde comprar la moto. Cuando compro la moto, la agarro, me voy para Ushuaia y ahí empiezo ya a contar los kilómetros y a grabar absolutamente todo. Es una idea loca, gente. La verdad es que yo sé que va a haber momentos donde voy a estar solo, va a haber momentos donde no sé ni qué voy a comer o cuestiones así. Claramente no voy a andar como de mendigo, ¿no? Yo sí voy a andar con mis recursos económicos y de alguna manera me estaré financiando. Fuera de eso, gente, básicamente eso fue el video de hoy. Espero que les haya gustado, una pequeña actualización. Sigamos haciendo como, sigamos trabajando como estamos trabajando ahorita. Todo está saliendo excelente. Por mi parte, agradecerles por todo el apoyo que me han brindado, los comentarios y los likes que me pasan dando. Realmente, aunque sean pocos,
me marcan una diferencia y me dan mucha más motivación para seguir en este proyecto tan aventurero, ¿no? Tan loco. Gente, muchísimas gracias. Pequeño video de actualización. Hasta la próxima. Chao. Mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara 2 soles, que sin palabras hablan.